Bienvenidos, banda, al capítulo 3 de Dead Sand. Bienvenidos a Border Bridges. Nos quedamos en que tenemos que entregar rumores. Se me había olvidado que ya había puesto nada más para llegar a entregar. Ahora doy también. Una guarida secreta de villano. Como dije, sus signos vitales siguen igual. ¿Entonces no se recuperará? Aparentemente, no. Muy bien. Deberíamos empezar con los preparativos. Sam. Soy yo. Deadman. Lo siento, se me olvida. Temo que el estado de la presidenta ha empeorado. Gracias. Esto ayudará a aliviar el dolor. Y le permitirá hablar contigo en estos momentos finales. Presidenta. La primera y última mujer presidenta de los Estados Unidos. Seguramente la recuerdas. Ella te crió. ¿Qué? No estás precisamente vestido para la ocasión. Quítate eso antes de entrar. ¿Y cómo voy a vestir si no hay más ropa? ¡Qué pendejada! Siguiente. Y todavía no entiendo todo eso. Sale desde la mito oficina de la presidenta. El febrero 31. Digo, al revés. Sí, digo, sí, del 2031. Es la mano derecha de la presidenta. El director de Bridges. Ese men me recuerda. Ty Harmon. Oh, estabas con Bridges 1. Supongo que no es necesario presentarlos. ¿Recuerda cómo se llama? Ah, es un actor. El de Titanes del Pacífico. ¿Cuánto pasó, Sam? ¿10 años? Pero no es. Míranos. Un par de fenómenos inmortales reunidos. Sí, bueno. Sí, salud. Me alegro de verte. La presidenta te espera. ¿Sí? Es tu madre, Bridget. Está algo perdida, pero sé que te reconocerá. Ya está loquita. Señora presidenta, trajimos a Sam. Ya, le quitó, ya se va a morir. Los dejaremos solos. Sam. Sabía que volverías. ¿Podrías hacer paletas de Gatorade? ¿Cómo has estado? Estoy ahí envejeciendo de a poquito. Yo lo veo muy bien todavía. Arrugada, pero bien. Amelie. ¿Amelie? ¿Recuerdas que Amelie se fue al oeste?
Tardó 3 años en cruzar. Está tratando de reconstruir el país. Todavía sigue con eso, ¿no? Eres el único al que quise enviar, Sam. ¿A dónde? El tiempo se acaba. Ayuda, Amelie, te necesita. Juntos pueden ayudar a reconectarnos. A hacer que el país vuelva a unirse. Sam, si no nos volvemos a unir, la humanidad no sobrevivirá. No necesitamos un país. Ya no más. Claro que sí. Solos no tenemos futuro. No, Estados Unidos se acabó. Bridget, no eres la presidenta de una mierda. Sam, escúchame. Ya. Por favor. Así que estás dispuesto a ayudarme. No, yo... ¿Estás haciendo un trato? Ay, no, hasta para allá. Te quiero, Sam. Me van a echar la culpa de que te mueres. Hasta para allá. Te estaré esperando en la playa. ¿Qué pedo? Señora presidenta. Oh, no. Creo que era más fácil que se muriera si se desconectaba de todo eso. Espero que todo esté grabado. No quiero que me echen culpas. No responde. Señora presidenta. Noches, ¿qué hacen aquí? Su pulso está marcando. Resista. ¡Lo perdemos! Hora de la muerte. Ya se desvió. Se está pudriendo. Hay dos güeyes ahí. ¿Qué pedo? ¿Todo desaparece? ¿Es un recuerdo? ¿Esa marca no fue de la señora? Ah, es que hay cosas holográficas, ¿no? ¿Cómo había dicho hace rato? Nadie puede saber que la presidenta murió. Si esto se sabe, será el fin de Bridges. Lo que pasó aquí no saldrá de esta habitación, ¿entiendes? Sí, entiendo, director. Pero hay un problema con el cadáver. Sin el incinerador de cadáveres. Nos encargaremos. Vamos a morirnos. Sam, la presidenta hizo un contrato contigo antes de morir. ¿De qué estás hablando? Al ser un miembro de Bridges, trabajarás con el resto de nosotros para reconstruir al país. ¿Crees que puedes reclutarme como ella intentó? Bueno, ella lo logró. Mira tu muñeca. Si eso no es simbólico, no sé qué lo sea. Director, el cáncer se expandió por todo su cuerpo. Extraer sus órganos está descartado. No es necesario realizar una autopsia. Tenemos que incinerar el cadáver antes de que se necrose. Si no lo hacemos, este lugar se convertirá en otro cráter. ¿Qué quieres que haga?
No tenemos ningún cargador por ahora. Y el equipo de Lise con el que fuiste al campo está muerto. Charlie, entonces voy a llevarme yo el cadáver. Pero hay que incinerar el cuerpo de la presidenta. La ruta de Ciudad Capital Knot al incinerador resultó afectada por el vacío. Ahora solo es posible llegar a pie, por las montañas. Pero la densidad que irá ahí es demasiado elevada. Deben ser las CD. Hay requisitos para este trabajo. Tener Dooms, ser repatriado. O sea, yo. ¿Por qué? Sam, se te acaba el tiempo. Porque si te mueres no pasa nada. Ahora hazlo, Sam Porter Bridges. Ay, no. Tenemos que... Uy, qué raro, ¿no? Llevar un cadáver en tu espalda. Me dieron ñañeras. Sala de aislamiento, entrada subterránea, fuera del norte de la casa. Espero no se hayan tardado mucho en ese proceso. No quiero morirme a medio camino. ¿Puedes darme un minuto? La presidenta Strand creía en el reconstruccionismo estadounidense. Ella trabajó sin descanso para volver a unir a la nación. Y sin ella, no habría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si ella muere, el país muere. Si no la tenemos, Bridges va a dejar de operar. Mira. Su cremación debe realizarse en absoluto secreto. ¿Qué pasará si pudiéramos conseguirlo? Su lugar, ¿quién lo tomaría? Acéptalo. El país estaría... Sam, el país aún sigue luchando. Él dijo que era el fin sin Bridget. Tal vez la hemos perdido, pero todavía tenemos un país digno de la presidencia. Disculpa, ¿qué? Ahora no hablemos de eso. Lo importante es que terminaremos el trabajo de tu madre y reconstruiremos Estados Unidos según su deseo. Por esa razón existe Bridges. Así que da el primer paso, Sam, y envía el cuerpo de la presidente al incinerador. Ay, no. Si no nos volvemos a unir, la humanidad no sobrevivirá. Eres a quien quería enviar, Sam. El tiempo se agota. O sea, ¿morirse era parte de su plan? Te voy a estar esperando en la playa. La base está al suroeste. Recuerda que atravesarás territorio, se ve. El incinerador se construyó arriba en las montañas para que la materia quiral que hay en el humo no llegue a la ciudad. No va a ser sencillo llevar un cuerpo hasta allá. Te vigilaremos en todo momento. Si ocurre algo, te apoyaremos a través de los brazaletes. Esos tenis no se ven casi nada cómodos y como para que se trabajen. Solo caminar está como de bien, pues. Pues ni pega. Vamos. Ay, 55 kilos pesa. Pues, Sam, no es tanto. Soy Dave Harman. Deathman te explicó cómo usar el brazalete, ¿no? Úsalo para revisar la ubicación del incinerador. Sam, no hace falta que te lo recuerde, pero cada minuto cuenta al transportar cadáveres para procesarlos. 48 horas después de un paro cardíaco, se necrosan y se convierten en una CB que arruina nuestras vidas. Sí, es para allá. Ya vi, güey, ya vi. No sé, creo que todos estaríamos ya.
Jadeando como perro. Pararán, tan, tan. Yo pienso que debería de cortar estas partes en donde solo camina. Voy a reactivar la grabancia si pasa algo interesante. La presidenta Bridget Stark era el símbolo del reconstruccionismo estadounidense. Incluso con el país destrozado y su gente dispersa por todos lados, nunca dejó de creer que podrían volver a unirse. La gente mantuvo la esperanza de que Estados Unidos se levantaría porque creían en ella. Creemos que se puede reconstruir este país. Estados Unidos vive. Junto con el espíritu inmortal de Bridget. Ahora le va. Bueno, ya nos pusieron musiquita. Eso y casi me caigo unas 20 veces por saltar piedras. Listo. Se tropieza el güey. Sí se ve canijo. Esta canción no tendrá copia. Esperemos que no. Bones. Ah, es cortesía. Espero. Igual se escucha chido. Pero bueno, en realidad no pasó nada. Solo quería decirles que estaba la música. Ok, no estamos tan lejos, pero pues ya encontramos cómo subir. De hecho, desde aquí se ve dónde estábamos. Sí, ahí está. Solo falta un poco más. Nada más necesito seguir subiendo. Y a ver si me dolor. ¿Cuántas cuerdas de aquí por esto? ¿Eso ya habrá estado antes o será que me dieron al primer jugador? Y que gracias a ese sacrificio de ese buen hombre ya no tenemos que escalar a los estúpidos. Gracias, si sí te doy mal. Entrega amor, beso. Vamos a llegar hasta arriba y ya lo puedo. Ay, mi mami. Me acomodo para que sirva, porque si no, no habré cargado nada más. Yo digo que ahí está. Ahí sigamos. A ver, ¿y dónde? ¡Por aquí! ¡Por aquí! Ah, ya llegamos. No estaba tan lejos. Ah, así que ese es el lugar. Bueno, pues esperemos que no se pudra hoy. Un plantitas. No da nada, caray. ¿Por qué ese lugar me sale un coso negro? A ver, me dice que puedo recoger. No, necesito dispositivo.
Está bien, igual ni quería. Para eso. Tararán, tan, tan, tararán, tan, 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 tan. Te puedo terminar. Incinerar. Confeti. Una desvivida. Ese pozo dorado. La densidad de quiralio en el área sube con rapidez. Viene una tormenta de mengua. Vuelve aquí, ahora. Pero si estoy bien lejos. Quema la otra carga mientras estés allí. ¿Qué es esto? BB-28. Es la unidad que le asignaron a Igor. La tenés conectada cuando te encontramos en el cráter. Ah, ya. Igor es el otro güey que se murió. Él puso las escaleras. Porque y fue la marcado puerta para su eliminación. Desapareció Central Knot junto con nuestra sede. Porque esa cosa no hizo su trabajo. Está en los registros de Igor. Pero sigue con vida. No se puede arreglar. Y no puede sobrevivir fuera de la cápsula. Es una pena, pero ya se tomó una decisión. Tiene que irse. El director aprobó el pedido. Lo voy a comer.
¿Eso qué dice o qué? Eso es. Haz lo tuyo. Antes cada sonido se escucha bien fuertísimo. Aparte de que sí tengo los pies. Espanta todo. Soy un objeto. Regresa al centro de distribución de la ciudad capital. No. Ten cuidado y ve en silencio. Creo que es obvio que es más fácil que por todo. ¿Dónde por qué se sube? ¿Será que no se van por aquí esos güeyes? Se sube la energía cuando te espantan. ¿Alguien me escucha? Cada nave. No, se me espantó. Pero bueno, tranquilito. Despacito. Ya, creo que por lo menos aquí ya no está tan intensa la lluvia. Pero aquí se queda el capítulo.